La Valencia de mañana la diseñamos hoy. Ese es el lema elegit per a la 31ª Setmana Ciutadana organitzada per la Federació d'Associacions Veïnals de València. Estamos interesados en el no solamente en la ciudad de en la que estamos hoy, sino que realmente nos preocupa cómo puede ser nuestra ciudad de Valencia a lo largo de los años posteriores. Una setmana que comienza el próximo 26 de junio en el Saló de Cristall del Ayuntamiento. No deja de ser la casa del pueblo, la casa de la ciudadanía. Unes jornades que ens centren en la negativa veïnal d'ampliar el port de València. Per això, la primera taula redona està dedicada a tractar esta problemàtica que manté dividida la societat valenciana. Cuando hemos hablado en el tema de no a la ampliación del puerto, no lo hemos hecho no teniendo técnicos y técnicas que nos digan que eso no se puede hacer. Hemos entablado un diálogo y hay unos que nos han podido decir que, por supuesto, veían inconvenientes y otros que no. O sea, que no vamos con las manos vacías. Tenemos documentos que acreditan muchas cosas. Y es que encara hi ha preguntes per a que els responsables que volen portar a terme la seva ampliació i els polítics que estan a favor les responguen. ¿Cuál va a ser la entrada y salida de camiones al puerto? ¿Qué va a ser el acceso norte? L'urbanisme i l'habitatge del futur també són altres dels temes que es tractaran a la Setmana Ciutadana. Creo que tenemos mucho que decir. Hi haurà més vivendes públiques i socials o, per el contrari, privades? Són qüestions que es plantejaran el 29 de juny a les 6:30 de la vesprada. Creo que todo eso se tiene que ver y no se puede edificar o hacer determinadas cosas solamente porque convenzan más, porque económicamente son más rentables. La gentrificación también preocupa a la Federación de Asociaciones. ¿Qué pasa con las viviendas de alquiler? Debido también a lo que es los pisos turísticos, hacen que la gente joven, pero también la mayor, que tienen una pensión normal, mínima, ¿qué pasa con ellas y qué pasa con que no pueden acceder a ningún tipo de vivienda? A més, 28 taules informatives explicaran a la ciutadania el treball que realitzen i ho faran a la plaça de la Reina. Ya no somos esa federación que está ahí calladita, obsoleta y demás, no. Vamos también a salir a la calle. Com a colofó final, en el sopar de gala lliuraran els premis de la Setmana Ciutadana. De persones, entitats que estan, que creo que se merecen ese reconocimiento. Un acte que reunirà a tot el teixit associatiu i veïnal de la ciutat.